Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 15 de febrero, hoy vamos a comenzar hablando de empleo para jóvenes. Se formarán primero durante 3 o 4 meses y después serán contratados por los ayuntamientos durante medio año. Tienen dónde elegir. Faltan pocos días para que parta de nuevo desde Córdoba la caravana por la paz en ayuda de los refugiados saharauis. Aún hay tiempo para colaborar. Los ambulatorios cordobeses han visto cómo en el último año ha aumentado el número de atenciones relacionadas con el consumo de cocaína. Disminuyen, sin embargo, las que tienen que ver con el tabaco. Hay poco dinero, pero sí el suficiente como para que este año no se pierda el programa de formación y empleo que gestionan la Junta de Andalucía y la Diputación. Este programa ofrece cursos de jardinería, monitor deportivo o auxiliar de biblioteca a jóvenes menores de 35 años y, lo más importante, después le ofrecen trabajo durante 6 meses en alguno de los municipios de la provincia, incluida la capital. La Diputación dispone de 350.000 euros y la Junta de Andalucía de 220.000 para poder poner en marcha este año de nuevo el programa de formación y empleo para jóvenes. Los alumnos se van a poder formar como monitores socioculturales, mantenedores de edificios, auxiliares de biblioteca, limpiadores de mobiliario o auxiliares de servicios administrativos, entre otras opciones. En total se ofrecen 9 cursos en esta edición de 2012. Está previsto que las clases comiencen el próximo mes de marzo. Hay 107 plazas reservadas para jóvenes menores de 35 años que estén parados y que residan en la provincia de Córdoba. Decir que el presupuesto que dispone la Diputación para este programa es exactamente el mismo que el que dispuso el año 2011. Para nosotros es un tema capital, tanto el tema de formación como el tema de incorporación al mercado laboral de la gente joven. No descubro nada diciendo que soportamos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, con el 55% aquí en Andalucía, y todo lo que hagamos en este sentido es poco. Así que dentro de las posibilidades que tiene la Delegación de Juventud, al igual que otras delegaciones que llevan compañeros de este equipo de gobierno, tenemos que estar volcados en lo que es la formación y lo que es el empleo. Y si es en la gente joven, mucho, mucho más por las tasas de paro que registra la provincia de Córdoba. La Diputación les pregunta a los ayuntamientos de la provincia qué necesidades de formación detectan entre los jóvenes de su localidad. Cuando lo tienen claro, se solicita a la Junta de Andalucía los cursos elegidos y, una vez terminada la fase de formación, son esos mismos ayuntamientos los que contratan durante 6 meses a los alumnos. El sueldo de los primeros 4 meses los paga la Diputación y el resto el municipio. Los cursos corren a cargo de la Junta. En estos momentos el porcentaje de paro juvenil en Andalucía es del 55%, el más alto de Europa. Los camiones están listos, ahora solo hace falta llenarlos por completo de comida para los refugiados saharauis de los campamentos de Tinduf. Los cordobeses tienen hasta el sábado para mostrar una vez más su lado más solidario. Son ya 17 años llevando ayuda a estos desplazados que dependen exclusivamente de la colaboración internacional y que no entienden de crisis económica. En que nosotros nos encontramos inmersos en Córdoba y su provincia y en lo que estamos muy satisfechos. Este año las circunstancias tan económicas que padecemos dan como un síntoma de la carencia que tenemos de una recogida menor que otros años. Pero así todos nos sentimos satisfechos porque todavía estamos recogiendo alimentos. Ha habido muchas necesidades, muchas peticiones, muchas aportaciones. De momento la asociación ha conseguido recaudar 40.000 kilos de alimentos, pero en los 3 camiones que partirán el próximo sábado también va material deportivo y ortopédico y un buen puñado de juguetes para los más pequeños. También han conseguido una ambulancia. En total la Caravana por la Paz de Córdoba recorrerá 1.500 kilómetros, pero no lo hará sola. Le acompañarán las de otras provincias andaluzas y otras comunidades autónomas. En total se prevé que viajen juntos entre 100 y 150 camiones. Un desplazamiento que sale muy caro, por lo que ha habido que pedir una vez más la colaboración de las instituciones. Y lo que intentamos es, como con todas las colaboraciones que se hacen desde las instituciones públicas y privadas en Córdoba, es llevar un poquito de acomodo, de mejoría y de ilusión, pues como ya digo, al armar de 200.000 personas, pues que se encuentran en una situación ante una situación difícil a la hora de afrontar su día a día.
El Ayuntamiento de Córdoba viene colaborando desde hace muchísimos años con Arturo y en especial con Acansa, ¿no? Cuando él no estaba. Creo que es un momento de crisis, creo que es un momento en el que la situación del Ayuntamiento no es la más adecuada, pero sin embargo en este momento es cuando más debemos estar con quienes lo necesitan. Creo que la labor que realiza Acansa es una labor magnífica. Ellos se ven que llevan 17 ediciones realizando esta caravana por la paz. El Ayuntamiento no ha querido estar fuera de este proyecto, como siempre ha estado, y por eso en noviembre se firmó y se aprobó el convenio con ellos, que se dotó de 45.000 euros, aunque no todo es para caravana, sino que dentro del proyecto está también pues vacaciones por la paz, Sagrada Maratón, que está a punto de celebrarse, y que se dotó para este creo que con unos 15.000 euros. En los campamentos de Tinduf viven actualmente 200.000 refugiados. Cambiamos ya de asunto, el Partido Popular vuelve a confiar en el mensaje del cambio para otra precampaña electoral. Dicen que les dio muy buenos resultados, tanto en los comicios municipales como en los generales, y por eso lo están utilizando ya para las autonómicas. Desde la Secretaría General piden máximo compromiso a los cargos del partido de toda la provincia. Una campaña austera, pegada a la realidad, sin falsas promesas, porque otros están tentados de hacer siempre grandes titulares, grandes promesas, que luego es muy fácil tirar de hemeroteca y ver lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer. Nosotros no vamos a hacer esas falsas promesas. Al lado de los emprendedores, al lado de los jóvenes, al lado de todos los que pueden crear empleo en nuestra tierra, que creemos que es fundamental. Porque... Así resume Adolfo Molina las líneas maestras de la precampaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 25 de marzo. A partir de ahora y hasta el próximo día 8 tienen previsto organizar unos 200 actos electorales. Y estamos presentándonos como un partido unido, fuerte, en el que, como les decía antes, hemos pedido a todos los cargos orgánicos, a todos los cargos públicos, su máxima implicación en la campaña. Diciéndole exactamente lo que estamos haciendo. Ya han mantenido reuniones con los cargos populares de todas las comarcas de la provincia para darles las directrices a seguir en los próximos días. Han creado comisiones de estudio que ya se han reunido para hablar de urbanismo o agricultura y lo harán también sobre empleo. Durante la precampaña, los representantes del Partido Popular mantendrán encuentros con el sector turístico, con los jóvenes o las mujeres y también reunirán a todos los concejales del partido. El secretario general ha anunciado que Javier Arenas visitará Córdoba en varias ocasiones y que también vendrá varios miembros del gobierno de Rajoy. Lo que estamos haciendo es engrasar esos motores del PP, que yo creo que están ya al 100%, porque estamos movilizando a todos los afiliados, simpatizantes, cargos públicos, concejales, alcaldes, diputados, senadores y, como no, a los candidatos. Personalmente, lo que les estamos pidiendo a toda la estructura provincial del partido es que estas elecciones autonómicas se las tomen como si fuesen unas elecciones municipales, como si todos ellos fuesen en esos carteles que estarán en las calles a partir del 9 de marzo. Tanto la precampaña como la posterior campaña, que arrancará el día 9, estarán basadas de nuevo en el mensaje del cambio. En la jornada de ayer escuchábamos al portavoz del PSOE en la Diputación criticar la gestión que ha llevado a cabo hasta el momento el equipo de gobierno del Partido Popular. Salvador Blanco dijo que algunos miembros de ese equipo se dedican solo a viajar y a promocionarse a sí mismos y que en 8 meses de gestión no han llevado a cabo ninguna acción en la institución provincial. Hoy ha llegado la respuesta del PP. Esas declaraciones manifiestamente mejorables, y desde aquí lo que quiero hacer es afearlas, porque en 8 meses de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Córdoba no solamente hemos estado trabajando a un ritmo que en esta casa no se conocía, por su intensidad y por afrontar los problemas que ahora mismo necesita que se resuelvan la provincia de Córdoba y fundamentalmente los vecinos de la provincia de Córdoba, que es lo que nos importa a nosotros desde el Gobierno del Partido Popular, sino también a resolver los entuertos, que no son pocos, y de los que tendrá que dar en su momento, tendrá que dar respuesta y tendrán que asumir en su momento también las responsabilidades que haya. Cuando hablo de entuertos, bueno, pues hablo de comilonas, hablo de facturas al margen de cualquier tipo de procedimiento, hablo en definitiva de una actuación de gobierno socialista cortijera, que es la que nosotros estamos intentando no solamente no imitar,
sino que desde luego lo que estamos intentando en estos 8 meses de gobierno del Partido Popular es limpiar la imagen que dejó el rastro socialista de los gobiernos socialistas de 28 años en la Diputación de Córdoba. En la delegación del Gobierno se ha reunido esta mañana el Consejo Provincial de Drogodependencias, un organismo que analiza las intervenciones que se realizan en materia de adicciones. En el último año se ha podido constatar en los centros de salud una disminución importante de las consultas relacionadas con el tabaco. Han aumentado considerablemente, por el contrario, las que tienen que ver con la cocaína. Casi 3.000 personas fueron atendidas el año pasado en los centros de tratamiento ambulatorio de la provincia de Córdoba debido a algún tipo de adicción. En total hay 15 centros, 10 de titularidad pública y otros 5 gestionados por entidades privadas como Cruz Roja, Acali o Proyecto Hombre. Las sustancias ilegales son la principal causa de acceso al tratamiento, en un 41%, sobre todo la cocaína, cuyo consumo ha experimentado un aumento importante durante 2011. Lo único que podemos seguir haciendo es trabajando, agradeciendo también a los medios de comunicación por la labor que hacen en cuanto a la difusión de este tipo de políticas, porque al final lo único que tenemos que tener en mente es que tenemos que ayudar a la gente más joven a comprender que estos consumos tan tempranos lo que hacen es que tengan problemas no solo de salud, sino también problemas en torno a la inserción laboral, incluso también en su resultado educativo. En lo que se refiere a las personas que fueron atendidas por teléfono, las estadísticas se repiten, prevalencia de consumidores de cocaína. En cuanto al teléfono, sí que son dudas de cómo o a qué centros pueden acceder o quién les puede ayudar para atender este problema de adicción. En cuanto a los centros de tratamiento ambulatorio, ya lo que se trata es de atacar el origen de esa adicción y a intentar que la gente consiga superarla. Y por supuesto, pues estas tres líneas en las que se ha actuado en este último año han sido prevención, también dentro del entorno educativo y con el programa Ciudad ante la Droga, atención sociosanitaria en estos centros de atención en los que hemos atendido a 2.997 personas y la rama de inserción laboral con el programa Arquímedes. Los miembros de este consejo siguen insistiendo en la importancia de la prevención. Más de 50.000 jóvenes cordobeses han participado en alguno de los 5 programas que se han desarrollado para concienciar de los riesgos que conlleva el consumo de drogas. Hablamos ahora de conciliación, una palabra recogida en muchos textos legales, pero que aún cuesta llevar a la práctica en muchos ámbitos. Para hablar de compartir tareas en el ámbito familiar para que hombres y mujeres puedan trabajar fuera de casa en condiciones de igualdad, se ha organizado un taller en Córdoba. Se celebrará las 2 próximas semanas y su responsable es la Fundación Mujeres. Se trata de desarrollar una formación sobre conciliación, usos del tiempo y corresponsabilidad, que permita la construcción de un entorno social y laboral donde las mujeres puedan articular el desarrollo de otras facetas de su vida, con un adecuado equilibrio en la distribución de los tiempos. Durante las charlas se analizará cómo usan el tiempo hombres y mujeres, cómo acabar con los desequilibrios existentes en la actualidad o cómo conseguir que el sector masculino de la población se familiarice con el término corresponsabilidad. Miren ustedes, conciliar es compartir las tareas domésticas y las actividades entre hombres y mujeres, para que tanto ellos como ellas, o sea, nosotros, y ellos tengan a nosotras y ellos tengan las mismas oportunidades, no solamente en el desarrollo profesional, sino en el ámbito personal, que dispongamos de un tiempo y sepamos distribuir el tiempo en el ámbito familiar. Se formarán primero durante 3 o 4 meses y después serán contratados por los ayuntamientos durante medio año. Tienen dónde elegir. Faltan pocos días para que parta de nuevo desde Córdoba la caravana por la paz en ayuda de los refugiados saharauis. Aún hay tiempo para colaborar. Los ambulatorios cordobeses han visto cómo en el último año ha aumentado el número de atenciones relacionadas con el consumo de cocaína. Disminuyen, sin embargo, las que tienen que ver con el tabaco. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Abonoloto celebrado ayer martes 14 de febrero. 10, 14, 15, 33, 38, 46. Número complementario 32, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 74.920, 74920.
Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 16 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, rondando una máxima de 16 grados y una mínima de 1. Los vientos soplarán del nordeste flojos. Hasta aquí el tiempo de noticias de PTV. Les recordamos que mañana volvemos a las 8 puntuales. Estamos en sus casas. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.